¿Qué tal, amigos pescadores? ¿Cómo andan? Nos vamos a Berisso. La verdad que una muy buena temporada en la zona sur del Río de la Plata. Bueno, visitando a dos amigos, en este caso Sebastián Ronin y Fabián Calderón. Si bien salimos a pescar en la embarcación Tobi 1, próximamente va a estar ya disponible para los pescadores la Tobi 2, también con muy buen confort y todos los elementos de seguridad para brindar un mejor servicio a los amigos pescadores. Bueno, la verdad que la pesca fue espectacular, muy buena. Ya están mejorando mucho los tamaños, no hay que navegar demasiado. El día fue bastante frío, uno de los primeros días de junio muy frío, ya está afirmado casi el invierno, así que se dan buenas condiciones, el río está transparente, ya decantó bastante el sedimento. Muy buenas las condiciones para la pesca de pejerrey, así que está hecha la invitación, aprovechen y bueno, le dejamos en pantalla los teléfonos de los guías de pesca. Esperamos que disfruten de las imágenes. Tempranito, 6 y 25 arrancamos, gente. Nos vamos a pescar a Berisso. Esto es Capital Federal. Vamos a subir a la autopista en poco tiempo, de Buenos Aires a La Plata. Bueno, 7 y media de la mañana llegamos a Marinas del Sur. Todavía no amaneció. Vamos a ver cómo nos trata el tiempo. Vamos en busca de los pejerreyes acá en Berisso. Oh, lo loco. Mira cómo está. Impresionante la crecida. ¿Qué hace todo fenómeno? Seba y Fabi, buen día, David, buen guía de día. pesca de la Tobi. Ya estamos para hacer una mañanita en la ciudad de Berisso y bueno, tenemos buena agua hoy, así que vamos a compartir el día con vos también. El encuentro por fin se dio con Exacto. dos amigos acá de Berisso y bueno, sí que metió agua hoy, ¿no, Seba? Sí. 2,40 metros, decía, así que vamos a aprovechar. Vamos a ver si metemos algunos buenos pejes. Dale. Dale. Allá vamos. Cuidado que pesa mucho. Es un palito esto. Mirá.
En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392 563852 o 512366. En Facebook, Club de Pesca Laguna Redonda. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 5996. Que es lagunas, que las lagunas están muy bajas. Hay mucha gente que empezó a incursionar la pesca con water, la pesca más de costa, digamos. El tema de que está complicado una embarcación hoy en día, ya le digo, por la profundidad en las lagunas. Esperamos que mejore para la temporada. Estuvimos, la verdad, que promocionando mucho lo que son estos tipos de indumentaria, digamos, para meterse en el agua. Bueno, por un lado tenemos el ya conocido water. Es un traje, digamos, que te cubre hasta la altura del pecho. Es una especie de enterito. Tiene todo fabricado en PVC. En este caso con una bota de goma, una suela rígida. Para tener cuidado más que nada el fondo en las tabunas, el fondo barroso. No haya nada que lo lastime. La rigidez en la bota, la verdad, está muy buena. Y viene todo sellado con calor, lo cual hace que no entre nada de agua.
Vienen diferentes talles de calzado, vienen talles desde 40 hasta 46, así que hay bastante variedad en, digamos, lo que es el talle de calzado. Los tiradores son regulables para aquel que es más petizo o más alto, la verdad que ahí se ve. Tenemos también el pantalón, que es como el water, fabricado también en material PVC, también con la bota de goma, con la suela rígida, para aquel que es, como te comentaba, un poco más incómodo el tema del lugar, esto la verdad está muy bueno. Y además viene con elástico en la cintura, así que eso le da mucha comodidad a la hora de tenerlo puesto, digamos. Que por ahí el lugar es medio más incómodo por el tema del abrigo y demás que uno se pone. Y por tercero, también hablando de lo que es PVC, tenemos por ejemplo la bota water. En este caso es un poco más corto que el pantalón. La bota water va a llegar a la altura de la ingle, viene con una correa para sujetarla en el cinturón del pantalón. Para aquellos que van a usar en poquita profundidad, la usan mucho la gente para ingresar la embarcación al agua, digamos, para mantenerse seco. La bota es una opción también muy viable a la hora de estar pescando o a la hora de realizar una actividad, digamos, dentro del agua, sin riesgo de mojarse o de pasar frío. Así que bueno, como les mencionaba, tenemos estas tres opciones, lo que es PVC, la verdad que tienen precios muy buenos, muy accesibles, y te ayuda mucho a lo que es la pesca de costa, que hoy en día está complicado en el tema de las lagunas, más que nada, para poder tener una opción más, digamos, para poder pescar más metido dentro del agua, buscar un poquito más de profundidad, la verdad que está muy bueno. Así que bueno, ya saben, tienen otros datos al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos pueden encontrar en el Facebook, en el Instagram, nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden llamar por teléfono, hacemos envíos a todo el país, son productos que también lo pueden adquirir por Mercado Libre con envíos gratis. Viene con una línea ahí. Peje, peje. ¡Qué peje, papá! ¡Espectacular! ¡Vamos, Berizo! ¡Subí lo que está en la boquita! ¡Levantalo! ¡Vamos! ¡Ese es el pescado, Berizo! ¡Me saca un dorado, papá! ¡Ponelo bien, vamos a sacar fuego! ¡Una buena foto! Pescadito, papi. Thank you.
del WhatsApp. Ya. La primera voz. Lindo pescado. Oh, bueno. Dani, Fabi. Viene conmigo. Buen pescado, Fabi, eh. Lindo pescadito. Viene abajo, che. Parejo, ¿eh? Vamos allá atrás. Muy bien, Dani. Vamos que seguimos la secuencia. Un pescado bueno por acá. Muy bien. Y otro por allá. ¿Se fue? Mirá Fabio allá atrás, vamos a tirar un zoom. Acá lo trae. Ah, está el pique, ¿no? Sí. Está el pique, ¿eh? Seguito el pique ahora. ¿Está ahí, Fabi? Pescadito, vamos a pule, uno por acá y otro por acá. ¿Viene? Que no, bueno, arriba, buen parejito está sacando. Ahí está otro, lo bueno, vení metiendo la popa, ¿eh? Estamos en el point ahí. Ahí atrás, buen pescado, che. ¿Y acá? Ah, se fue. Estaba picando ahí nomás, ¿viste? Está cerquita la embarcación. Ahí. Buen churrasco tiene ahí. Bueno. Una prueba. ¡Upa! Puedo fallar, dijo tu santo. Porque al tener lleno el agua no va a salir tanto, me parece. No, va tirando mucho, ¿no? Y pues sale, ¿no? Buen pescado se va. Para el momento que estamos pescando, es buen pescado.
Sin viento. Miren, gente, miren. Aparecieron las tablas de Tegropor de alta densidad para poder guardar las nuevas líneas bigoteras. Esta es una boya bigotera que tenemos nosotros acá en exclusividad con este nuevo sistema, que lo ven, acá es donde sale la madre de la línea que va para el reel, acá iría una brazolada y acá iría la otra. No piensen que esto está doblado, está hecho, es profeso así, y esto ustedes se imaginan cómo va a trabajar en el agua. Es una boya de poliuretano preexpandido, muy buena bigotera. Ustedes ven que está totalmente soldado acá, está soldado acá, estañado, todo. Tiene un trabajo realmente muy, muy artesanal. Esta boya cuesta 4.400 pesos. Si ustedes suman que en una línea van dos boyas, serían 8.800 pesos. Vamos a hacer una gran oferta, esta línea por el programa, 9.900 pesos armada por nosotros. No se la pierdan porque realmente van a ver una diferencia abismal. Muy, muy buena. Esto es ideal para la temporada que viene de pesca del pejerrey en el Río de la Plata. Son únicas. Y esto es especial. Tenemos cuatro colores: rojo blanco, blanco rojo, amarillo y rojo, rojo y amarillo. No se las pierdan, nos vemos. Queremos presentarle un novedoso producto de la Unión Pesca. Como pueden apreciar, aquí tienen una argolla para colocar un cabo y sujetarla a la embarcación. De este lado tienen un tapón y podemos verter aquí la ceba. Esto tiene capacidad para 3 litros, podemos colocar un litro de ceba y el resto en agua del río, a gusto de ustedes, si quieren más espeso o más diluido. Cuando finalizan la jornada de pesca, lo dejan boca abajo y de esta manera la pueden reutilizar al día siguiente o en otro momento. Como ven aquí, posee como tetillas donde uno puede cortarla con un cúter o bien perforarla con un clavo, ir dosificando como ustedes más prefieran. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Vamos a un lado y para el otro. ¿Viste, pico? Hermoso pico. Hermoso, ¿viste? Para que me guardo. Sí.
Igual que está. De la puntita, mirá cómo viene. Apenita del labio. Ahí lo tiene el Dani atrás. ¿Sí? ¿A ver, Dani? Ah, bueno. Bien ahí. Y era bueno, ¿no?
Hola amigos, bueno, queríamos presentarles unos combos que tenemos en oferta en el local para pejerrey. Ya estamos entrando en la temporada del pejerrey. Por suerte tenemos algunas lagunas que nos acompañan todavía, que tienen algo de pejerrey. Y bueno, son tres combos de la marca Bando. Tenemos el modelo Predator, caña de 4 metros, toda de grafito, pasahilos de óxido de aluminio, el modelo Expert y el modelo Spirit. Las tres de 4 metros, 100% grafito, pasahilos de óxido de aluminio, apto para multifilamento, y los vamos a acompañar con el reel de Bando, el Calix 20, que es un reel moderno, excelente, de un rulemán, que realmente anda muy bien, con un pickup bien moderno, bien fuerte. Todo esto acompañado con el multifilamento en una oferta que no lo van a poder creer, así que no hay mucha cantidad, no se lo pierdan, llamen, aprovechen la oferta porque está muy bueno. Así que bueno, obviamente tenemos un montón de modelos más de cañas de pejerrey, para cañas y riles, ¿no? Para todos los gustos. Esperamos su consulta, como siempre, envíos a todo el país. Así que bueno, no se lo pierdan. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris.
En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41. 16583 en Facebook Quelos Hospedaje. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. ¿Cómo les va? Vamos a pescar a la Salada Grande de Madariaga. Esta vez volvimos al Club de Pesca de Madariaga, que reabrió sus puertas hace poco tiempo. Por suerte hubo una lluvia muy importante, lo que favoreció el nivel de agua. Se ha recuperado y bueno, pueden salir nuevamente desde el Club de Pesca de Madariaga, que tiene como siempre muy buenos servicios. Ahí está Diego Palas, quien realizó esta excelente pesca con clientes ahí muy cerca. Estuvo haciendo garetes, probando en distintos lugares. La verdad que le fue muy pero muy bien. Hay pejerreyes de todo tamaño, ya sabemos que siempre en Madariaga está la sorpresa y el grande, así que hay que buscarlo. Así que si quieren reservar o hacer una visita a este lugar, le dejamos el teléfono de Dieguito, lo llaman y bueno, arreglan una salida de pesca a una de las lagunas que siempre rinde y es cercana con respecto a Capital Federal. Primero, gente, este es el nuevo video para el canal.
6K, esperando el ticket para todos los seguidores. Laguna Salada Grande, Madariaga, hoy es... ¿Qué? ¿Estamos uno, primero? De 2. 2 de junio. Al toque. Que no se llama por venir. Aguante, madre. Gracias a vos, Dieguito. Con la segunda revancha que nos dan. Seguimos pescando. Recién arrancamos. Calma de Ariaga. Vamos, mamá. Va lindo. 6, 6 casi que te pica. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa Sur de Santa Fe. Si te llegás a Laguna La Picasa podés contratar los servicios de La Estrella de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382-407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey Laguna La Picasa, San Gregorio Sur de Santa Fe. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram
Instagram Escualo Oficial. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. Estamos llegando, ya se ve lo que era el casino. Es impresionante cómo ha bajado el agua acá en este lugar. Carlitos, ¿cómo viene? De 10, aquí estamos. Estamos esperando a ver si ubicamos el olor al pescado. Al agua y al pescado. Bueno, ¿vamos a hacer algún filé? Sí, si sacamos. Sí, ¿cómo no vamos a hacer filé? Porque a nosotros nos gusta el filé de peje, como sabemos. Bueno, ahí está el casino, ya estamos por llegar al agua, así que en un cachito vamos a estar arrancando la pesca. Vean cómo bajó el agua acá, ese que se ve allá, estoy haciendo un medio electrónico para esto, pero eso que está ahí es el casino viejo que estaba totalmente sumergido en el agua y ahora lo tenemos ahí arriba. Ahí lo vemos a Carlito, ya terminamos de armar las 4 cañas cada uno, estamos en la costa instalado y ahora se puso el guadre y ahora vamos a tirarlas lejos porque con el viento en contra y los equipos livianos que habíamos traído pensábamos pescar con los guadres adentro. Va a tirar lo más adentro que podamos, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo un piquecito acá chiquitito, en la cañita chiquita, vamos a ver qué es lo que hace. Está picando desde hoy. Nos decían, no hay descarne, no hay dentudo. Nos volvieron locos. Sobre que estamos en el barrio nos volvieron locos los dentudos. Pero bueno, algunos pejerreyes robamos, está lindo y vamos a volver, porque no nos vamos a quedar con esta. Igual ya hicimos un amigo para venir a pescar de costa, así que vamos a estar... En unos días embarcado vamos a estar un día haciendo un buen relevamiento acá en la laguna. Era otra sardinita la que sacamos. Ahí vamos a filetearla, vamos a probar con filete también. Así que bueno, ya estamos tirando las cañas lejos, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, acá viene Carlito. Aparentemente viene el primer peje. Sí, pejerrey, señores. No nos iba muy lindo pescado, Carlito. Mirá, qué hermoso. Mirá qué hermoso peje, Carlos. No nos íbamos a ir de acá sin llevar pescado, ¿eh? El primero de muchos. Bien, Carlito, ¿eh? Vamos a sacar una fotito. Y se está activando esto. Dijimos que cambia el viento y se está activando, ¿eh? Bueno, Carlito. Vale, vamos, Carlito. Pejerrecito, pensábamos que era sardina, todo al revés de lo que parecía. Sí, parecía sardina. Hoy parecía pejerrey y la sardina, ahora otro pejerrecito. Y bien pescado, Bien pescadito y vamos a sacar una buena foto. Parece que Carlito agarró otro. Me parece, cambió el viento. Se nos van para adentro las líneas, ahora puede hacer. A ver si es pejerrey, creo que sí, pero. Carlito, don herido, vámonos más, Carlito. Acá me lincué, adentro del agua. ¿Cómo está ese guade en la parte? Se queda todo agarrado, es impresionante la ventosa el barro. Pero, Carlito. Pero bueno, aquí estamos con otro pejerrecito. Vamos todavía, el cocodrilo de costa. ¿Viste para lo que decían que el cocodrilo nunca va de costa? Acá está el cocodrilo de costa. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Sí, bueno. No se olviden que tenemos 60 cada uno. Sí. O sea, hacemos 120 entre 2 años. Así que guarda el parche con esto. Ahí viene Carlito, un hermoso peje vadeando. Estamos acá, tenemos que tener cuidado por los celos y por toda la. No sé cómo lo estoy filmando. Siempre Carlito se pasa de alto. Fíjate dónde viene enganchado. Bien pescado, Muy bien pescado. Te canté el pique. El pique lo cantó Luis. Yo no lo había visto. Bueno, vamos a hacer una fotito, Carlito, ¿te parece? Dale.
Carlitos con lo que puede ser otro peje hermoso. No, 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 va para el costado, es peje rey, no, sardina. Bueno, acto fallido para demostrar que hay de todo, que es variada esta. Completa. El tema es, mandemos un saludo, que fue el día de los bomberos la semana pasada. Mandemos un saludo a los bomberos de Chacabuco, que hicieron venir a sacar acá del barro. Estamos enterrados. No sé cómo vamos a hacer.